Muy buenas a todos, esto es Gaming 00, yo soy Zackberg y esto es Extreme Arc. Ya pues la hemos rebautizado, ya tenemos nombre definitivo y es una pedazo de serie sobre dinosaurios extrañísimos que vais a alucinar con ellos. Yo llevo ya un mosqueo tremendo porque tengo esto al lado de casa. No sé lo que es, no sé si es agresivo siquiera, porque parece que se ha atascado él ahí solo en la pared. Y me da que tarde o temprano tendré que lidiar con ello. Pero hoy nos toca una tarea muy importante en ARK, y es pues situar los recursos. Yo pues tengo piedra, tengo madera, tengo lo básico, y ya pues estoy con una smithy que he crafteado con lo poquito de metal que he ido sacando de reunir la piedra para la caza. Y ahora pues necesito, veis, esto es lo que estoy buscando. No ha sido muy complicado. Uy, qué montonazo hay aquí además. Petero, no vas a valer para cazar, me vas a servir para cargar. Me voy a bajar un buen viaje de metal. Bueno, lo que cargue el petero. Bueno, con esto va bien. Pero vamos, como el viaje no es muy largo... Es que me he subido yo también muy cargado. Voy a descargar rápido y me voy a bajar un par de viajes en un momentito desde aquí hasta mi casita que estaba aquí detrás. Bueno, pues sin conocer el mapa mucho, creo que tengo un buen sitio. Se me acaba de ocurrir. Ya sé cómo va a ser la base, chicos. Y lo acabo de ver ahora mismo. Pero para eso aún vamos a tardar. De momento, pues, prioridades. Preparar metal bien cocinado. Vamos a poner esto a fundir. Preparar narcóticos. Y descargarnos el peso que llevábamos, que íbamos cargados con burros. Y así como que mal para poder llevarnos material. Esto por aquí. Vale. Igual nos preparamos... pues un tameo chulo de algún bicho que pueda sernos útil. No me voy a arriesgar de momento con los bichos del mod porque no lo tengo mirado en profundidad. Vamos a coger cristal, que siempre viene bien. Vamos a coger bien de metal. Aquí hay muchísimo. Estoy por aparcarme un anquilo por aquí arriba. Como veamos un anquilo, sobrepeso. Pues si tengo yo sobrepeso, el pobrecillo del petero me va a decir que me va a llevar quien yo te diga. Efectivamente. Vamos a tirar la piedra. A ver si vuela ya. No. Y esto no quiero tirarlo. A ver, voy a tirar la mitad. A ver si con esto vuela. Sí. Bueno, pues con esto va a volar. Vale, y con esto ya tenemos suficiente para poder prepararnos una ballestita, hacernos flechas narcóticas. Y esas cosillas que hace falta al principio para empezar pues con los primeros tameos ya un poco de fe. Pues es que lo estoy viendo, ¿eh? En serio os lo digo. O sea, cada vez que paso por ahí, desde aquí arriba, veo ya el desarrollo de la base. Es muy visual, es muy visual la zona. Y en cuanto pueda, me pondré a ello y lo
creo que os va a encantar cómo va a quedar. Pero vamos, de momento aguantaremos con lo justo. ¿Vale? Perfecto. Bueno, y ahí fuera tenemos un bicho que se llama Harvest Strike. Te va a vender la ballesta. Ballesta. ¿Vale? Muy bien. De rango, ballesta, falta fibra. ¿Qué he hecho yo con el metal? Vale. Como me he puesto ahí arriba el mortero, lo he metido dentro. Falta fibra. Fibra en el armario tengo que tener. Correcto. Aquí estamos. Y la dejamos por aquí. Una ballestita. Y ahora me faltará prenderme la flecha narcótica, porque hasta que no tengo narcóticos no la prendo nunca. Narcóticos. Vale, ahora vamos a echarle un ojo a el mod este que tenemos aquí. AK Arrow. Increase Victim Torpidity. Better than Tranquilize the Arrows. Vale. Peo Arrow. Solo puede usarse en AK. Fabricarse en AK Batch. AK Dark. AK Batch. Vale. AK. AK Batch. Vale. A ver esto. ¿Qué nos pide? Lingotes de metal, cemento y piel. Lingote de metal, cemento y piel. Vale, pues igual no hacemos las flechas normales. Vamos a dejar los narcóticos quietos. Nos vamos a ir a buscar un río y les vamos a robar a los castores el cemento que necesitamos. Eso sí, me consigo subir con el temblequeo en el petero. A ver, unos... ¡Uy, qué chulo! Oye, 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 este no lo había visto yo, ¿eh? Ya os he dicho que en este mapa yo no había jugado. Pero vamos, está bien chulo el islote ese con las llamas y tal. Esto ha mejorado muchísimo desde la otra vez que le eché un vistazo a este mapa. Vamos a verlo. Mirad qué chulo. Hombre, se da un poco un aire a Batman, pero en chungo. ¿Veis? Qué pedazo de cosa, no sé. Igual es que hay aborígenes hostiles en el mapa y yo no me he enterado. Pero todo podría ser, que todo es muy raro, muy, muy raro, muy raro. Aquí hay una entradita como la que hemos construido nosotros. Y por ahí se oye un ruido muy raro. A ver, a ver, a ver. ¿Otro bicho de estos atascado ahí? Dos bichos de esos atascados ahí. No sé, no sé lo que son. Un Rex, pero de verdad, no como mi parasol. Un Rex azul. Madre mía. Y está mordiendo los castores a los que les quiero robar yo. Y justo tiene el... Ah, mira, aquí hay un caseto. A ver, que viene el Rex. Que viene el Rex. A ver si me da tiempo. Vale, 93 de cemento. Adiós, castores. Que ya tengo lo que quería. Vale, no creo que me sigan hasta casa, que está muy lejos. Esos brontos son como rojo, uno rojo, otro verde. Esto es muy extraño. ¡Ostras! Y hay una araña. Una Blood Mother. Madre mía, la tengo cerca de casa. Bueno, hay muchos brontos, igual la entretienen mucho. Espero que la entretengan mucho. Pero de todas formas, la casa queda ahí como en el resguardo este y yo creo que la tengo segura. Espero por mi bien. No, no creo que pase por aquí. En fin.
me tendré que plantear el preparar algo de defensa externa o un recinto más grande, que he visto cosas muy raras en el camino y la podemos tener gorda. Vale, a ver, necesitaba. Es que esto del meneo es tremendo. O sea, es que se parece que se me vaya a caer la casa. A ver, acá me falta piel ahora. Piel, igual andamos cortos. 120, justo. Vale, la mesa del mod. Esto es interesante porque es lo que nos va a dar las cosas distintas. Vale, ya la tenemos. Agarro una flecha de piedra y seis narcoberries. Ya la hemos liado. Harvest Crystal. ¿Y esto cuándo me lo han dado? No lo sé. Estos son cosas nuevas que de momento, como no sé lo que son, hago siempre lo mismo. Las guardo todas y tarde o temprano les sacaré uso. A ver. Primes de DNA Requirements. Evolution, Compi de Origin, Alpha Weaver, Zombie Weaver. Y estas cosas tienen muy buena pinta, tienen muy buena pinta. Pero poquito a poco. Primero vamos a ir. A ver, Peo Arrow, Anti Peo Arrow. Tranquilizer Pique. Esto tiene muy buena pinta. O sea, dice que esto te duerme hasta ti. Vale, Peo Arrow. Cerramos y volvemos a abrir. Peo Arrow. Toxic Blood. Vale, de eso no tengo. Así que de momento vamos a hacer estas. Pero necesito narcoverdes. Así que voy a recoger primero las narco y ahora os veo de nuevo. Bueno, ya he aprendido una cosa más y es que hay alfacarnos en el mapa y tiene muy mala idea. Se me ha colado una en casa y se me ha comido el petero. Pero creo que se la acabo de liar, que lo he metido ahí en medio de un montón de brontos y espero que le den una paliza, pero de impresión por jorobarme el pteranodón. Mala leche tiene el condenado del bicho. O sea, metérseme en casa y comérseme mi pobre pteranodón. No sé yo, ¿eh? No veo yo. Luego vengo y le echo un vistacito al combate. Voy a recoger la silla al petero porque me he quedado sin montura voladora. Y una silla ahora mismo a mí me hace mucho. ¿Y este bicho por qué no le ha pegado el carno ese raro? Cago en la leche. Bueno, de que sepáis que le ha hecho 32.000 de un gallete. O sea, no quiero ni pensar lo que me podría hacer a mí. Así. ¿Y esto? Anda, mira. Anda, mira lo que nos acabamos de encontrar. Eso es de un Harvest Carno, o sea, un Harvest de un bicho de estos, pero de Harvest, o sea, de un trike de Harvest, que se ha zampado el animal del Carno Alpha S en un bofetón porque no lo he visto ni caer. Voy a ver, porque aquí ha matado alguna otra cosa. A ver si por un casual ha dejado algún otro premio, pero no. En fin, voy a tener que liar algún sistema de defensa porque he visto que se me ha colado por la puerta. Bueno. Se está cargando los brontos. Dios mío. Lo que me puede armar eso. Uf. No, bronto, bronto. Hacia este lado, no. Vete hacia el otro lado. Bueno, de todas formas, yo me acabo de sacar por la cara unas botacas de hierro, pero de impresión. Bueno, los brontos lo tienen ahí controladito, ¿eh? Pena que no se hayan sumado los otros dos o tres brontos que había. Bueno, no. Puede con ellos, pero del tirón.
Mira cómo tiene el bronto ya. Bueno, voy a preparar alguna flecha más y saldré a por algún bichejo extra después de hacer lo que os he dicho. Protegerme un pelín más la casa. A ver, una puerta. Pero es que yo creo que estas puertas me las va a tirar. De todas formas, voy a cerrar la puerta esa que hay ahí, el arco ese que hay ahí raro. Colosal. Aprender y aprender. A ver, y las colosales es en el. Estas son en la herrería. Y piden 900, que no me llega. Vale, pero de todas formas voy a dejar aquí ya los materiales, porque me lo estoy planteando muy mucho el encerrarme un poco más antes de tener algún disgusto extra. Entonces, esto de aquí es por donde se me ha colado el carro. Así que le vamos a plantar una puertecita. Vamos a restaurar un poco las ruinas. ¿Vale? Ahí estamos. Y aquí igual deberíamos de colocar otra. En la arcada esta. Sí. Vamos a colocar otra puerta ahí. Antes de que tengamos por ahí alguna visita que no me guste. No, pero yo creo que no, por ahí no va a entrar. Vamos a confiar en ello. Pero por ahí abajo sí. Yo por aquí arriba no veo un bicho subiendo. Pero por el otro lado tengo más que claro que es fácil que ocurra. Vamos a guardar las botas estas, que no creo que nos valga la pena el arriesgarlas. Y me faltaba piel, he visto. Así que nos vamos a ir a conseguir una poca. Tonto. ¿Cómo vas a conseguir piel si no tienes el arma entera? Vamos a sacar al morlaco este. Que yo creo que iremos mejor con él. Vale, este trike es de los de colorines. No me voy a acercar siquiera a él. Así que vamos a ir a por un par de dilos que hay aquí. Vale, nos hemos cargado el dilo. Viene otro. Venga, muy bien. ¿Y cómo puede ser que peguen desde más lejos un dilo que yo con el parasaurio? Si tiene el cuello larguísimo. Pero va. No ve, me lo va a matar. Vale, ha caído. Vamos a recoger. Desde luego, el parasaurio está chulo, pero no es una montura con la que podamos cazar, ¿eh? Está simpático. Graciosillo. A meterle más daño aún. Pero no lo veo yo matando bichos, ¿eh? ¿Y eso? O sea, que le han estado dando una paliza. Por aquí. Vamos a dejarlo en su sitio, que yo creo que tenemos para arreglarnos la lanza. Que era nuestro objetivo. Ha cumplido. Le estaban pegando a algo.
Pero no he visto a qué. Ay, tienen un dilo ahí. Vale, se lo han cargado. A carroñear. Vale, un poquito más de piel. Yo creo que va a ser suficiente ya para arreglarnos otra vez la lanza. Y poder ir tirando. Ahora iremos a ver las que está liando el Carno Alfa ese infernal. Que creo que se lo está cargando todo. Vale. Y llevamos 34 mejos. Igual son pocas. Preparar. Esto lo voy a dejar aquí. Hecho dardos. Muy bien. Ah, no, estos dardos me los ha dado. ¡Anda! Esto me lo ha dado el try. Mira, y me puedo hacer otra más. Without even you. O sea, esto en teoría duerme cualquier cosa. Me hacen falta steam berries. Y una flecha de metal, que no tengo, obviamente. Y voy a perder el Toxic Blood. ¡Ah, qué pena! Pero tengo una. Tengo una PO de estas. Pues la voy a probar. Como tengo la ballestita, vamos a probarla. No. Pues no la vamos a probar. Más que nada porque deben de poder tener que disparar con algo en concreto. Vamos a ver si por un casual hay algún arma del mod este. Y la pica. Toxic Blood 100. Bien, efectivamente. Vamos a conseguir eso ahora. Vamos a poner esto en el... Parasaurio. A ver si dura más. Sí, bueno, pero no lo suficiente. Lo perderemos. O sea que... De todas formas, ya sé que salen de los... bichos estos... Pou. O sea, de los que tienen cositas. O sea, sé que... mi objetivo ahora, pues... Como os podéis imaginar, es conseguirme... Un bichejo de... De combate y empezar a grindear. Porque esos recursos tienen muy buena pinta. Vale, llevo 7 flechas de estas. Yo creo que son pocas. Voy a cogerme los narcóticos para poder aguantar el bicho. Y voy a mirar a ver. No vaya a haber algo tipo sedativo o similar. Max XP pot. Generation Poison Eraser Poison Pot. Direct Paint Sleep Fake Sleep. A ver. Esta la vamos a prender. Esa la prendemos. Esto es del mortero especial, que no lo he hecho. Esto en defense. Boiling Bean. Vale, vale, vale. Beer Barrel, Crop Plot. Vale, o sea, tiene prácticamente todo lo que tiene Arknor. Este es el mod de las semillitas. Que sí que tenía una poción de dormir
esta mesa. Hombre, si está el Barret. Y la multitud. Bueno, bueno, bueno. Vale. Pues voy a perder un buen rato preparándome cosillas. Vale. Perfecto, pues con tranquilidad vamos a intentar pillar un bichejo así en un momento. Vamos a ver lo que nos encontramos por aquí. Llevamos 7 dardos del mod. Yo creo que un trike podría ser una buena opción. Harvest trike, 8000. Se nos queda un poco grande, yo creo. Este tampoco. O sea, estos bichos no... Me niego a tamearlo. Me han dado demasiado mal como a pillar un compi. Sí, hombre, sí. Encima quítame la piel. La madre que lo he pedido. ¿No? Es que mirad que llevo metido daño, ¿eh? ¿Será? Me cago en la leche. ¿Qué leche me ha metido? Pero... Me ha saltado la armadura entera y me ha volado casi toda la vida. Esto... O sea, sé que estos bichos son potentes de narices. Vale. Ya lo veo claro. Que me tengo que hacer con uno, pero como sea. Pero voy a buscar el más bajito que encuentre. Necesito piel. Okay. Igual empezamos con un trike normal. Más que nada porque no me fío de poder tamear uno de los otros. Coger todas las vallas que pueda y vamos a hacer un intento con un trike normal. Hembra Triceratops 3000 y pico. A ver si se pueden tamear pasivos. Sí. Bueno, pues nos tocará tamear pasivo. Porque los otros en pasivo no se podrá, ¿verdad? No. Esto hay que tamear los activos. O sea, tameamos un trike en pasivo. Que ya veis que comen casi del tirón. Vale. Y nos va a tocar pues hacer el ciclo que se hace normalmente en todos los servidores. El trike es la herramienta con la que todos los jugadores pues empezamos a reunir narcóticos
En este caso, pues reuniremos Narcoberries para hacernos con un buen número de recursos y con eso, pues empezar a tamear ya cosas un poquito más grandes. Entonces, no me va a quedar otra que hacer el recorrido completo, empezando pues desde el trike y yendo para adelante. Entonces, el trike, dentro de lo que cabe, aquí es más fácil por el tema este de que se les puede dar de comer, como en... Ahí va. A ti no te quería dar de comer. Vale. Vamos a darle lo más rápido que podamos. Llevo 40. Yo creo que con estas casi tendría que estar. Ya sé que la vista no es muy buena. Voy a apartarla un poco. Así mejor. Venga, vamos a seguir dándole vallas. Le llevamos la mitad. Coger unas pocas más. Este por lo menos no se rebota como el parasaurio. O sea, manda narices que me haya costado más tamear un parasaurio que no un trike normal y corriente. O sea, curioso. Ese parasaurio, yo para mí, os lo he dicho ya, que está un poco mal de la azotea. Y además ahora con el trike podremos recoger un montón de cristales que acabo de ver. Claro, cuál va a ser el camino. Y empezar a plantar ya. Que ya habéis visto el efecto que tiene ese mod. Y creo que aquí nos va a hacer mucha falta. Y como aquí además llueve sin conocimiento, en cuanto tenga el trike y me pueda permitir el plantar las cosas y tener abono suficiente, le voy a meter un cultivo del mod este, pero ya. Venga. Venga, 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 venga. Silla de trail. Triceratops. Me falta piel y madera. O sea, sé. Vamos a cazar un poquito. Vale, si no entiendo mal, los estos de las lucecitas son como los badas del Anunnaki. Y los alfa, pues son alfas. Y son como los alfas del Anunnaki, intratables. Vale, aquí lo he encerrado ya. De aquí no sale. Pero me va a costar otra vez media lanza. Nada, necesito quitas que hagan más daño, pero... Así que lo vamos a aplicar con el mod de los plots. El huevo raptor correrá demasiado. Bueno, vamos a ir llevándonos el trike. Y a ver si en casa tenemos algo más de piel.
para poder hacernos la silla. Mirad cómo, qué pelado me ha dejado el trocito de playa, el bicharraco ese. ¿Y esto? ¿Un huevo de petero? Para mí. Venga, 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 sube. A ver, yo creo que algo más tendré de piel. Y si no, me va a tocar buscarme la vida despacito. Sí, aquí tengo piel. Y me falta la madera. Ahí está. Vale. Pues ya tenemos trike. Y ya podemos recolectar a lo bestia narcótico. Con eso nos hacemos flechitas. Voy a prepararme unas pocas más con las que he cogido al estar tameando. Acá, arrows, 5. Llevo 12. Vamos a preparar unas boleadoras. Boleadora. Falta piel. Otra vez. Esto es lo que pillaba antes. Esto fuera, fuera. Esto lo vamos a dejar. Vamos a hacer un transferol al armario. Y me voy a llevar las flechas de tameo y lo justo. Carne. Y me queda uno de piel. Uy, qué mal voy. Qué mal voy. Vamos a ver si con esto recogemos un poquito más cómodos. Bueno, por lo menos pega bastante. Bueno, vamos a jugar ahí al frontón con el hilo hasta que se muera. Vale, perfecto. Y bueno, como veis, me voy a dedicar ahora a prepararme suministros para poder tamear. Así que lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado. Me voy a despedir desde aquí, desde casita, como ya empieza a ser habitual. Bueno, esto es muy extraño. Pero con todo lo raro que nos ha ido pasando aquí, yo creo que es hasta normal. Así que chicos, un placer. Espero que no os aburra el principio, pero es que está siendo muy, muy complicado. No desesperéis. Yo voy a acabar aquí con una base que vais a alucinar. Eso sí, ya habéis visto que he tenido que hasta que cerrar la mini puerta pequeñita que había aquí. Y lo siguiente es cerrar aquel arco y aquí. Pero eso en el próximo. Y lo tendré todo farmeado para que lo podáis ver rapidito. Nos vemos, chicos.